Román, bueno, estoy acá grabándote este saludo para vos, y te quiero desear suerte en casi todas tus cosas. Vos sabés, yo ya he escrito en un libro que lo debes haber recibido, mi mirada sobre cómo jugabas vos al fútbol, qué sé yo. Vos sabés que yo no soy técnico, pero disfruté mucho del tiempo que jugaste, ni hablar con las maravillas que te he visto hacer en el campo de juego. Para mí sigue siendo un juego jugar a la pelota, como más de una vez te he escuchado decir a vos. Te quiero sin conocerte mucho, he estado una vez con vos nomás. A mí me gustan los jugadores como vos, como Zidane, son los que más me gustan. Bueno, te mando un gran cariño, un gran abrazo y bueno, ya nos veremos en algún momento. Chao, hijo. Es posible que el fútbol pueda jugarse de diferentes maneras. Y creo que algunas de esas maneras son elementales, demasiado elementales. Por ejemplo, tirar la pelota para adelante e ir luego a disputarla. Hasta podría admitir que jugando de esa manera tan simple, tan elemental, se pueden obtener resultados interesantes. Desde luego, cuanto mejores son los jugadores, las estrategias se vuelven más refinadas, más complejas, ¿no? Y ahí, claro, ya aparecen una serie de movimientos individuales y colectivos que sirven para sorprender al rival, para descolocarlo, para obligarlo a dejar huecos y espacios y para que el compañero reciba la pelota cada vez con más ventaja. Pero para eso se necesitan jugadores que tengan control, que reciban bien la pelota y precisión para pasarla. Pero además tienen que tener pensamiento, tienen que tener imaginación para ver cuáles son los movimientos más adecuados para ir obteniendo de a poco ventajas. Riquelme, me parece a mí, es la expresión máxima de este fútbol de pensamiento. Un fútbol que a mí me gusta incluso más que el destello individual de las figuras mágicas como Messi, Ronaldo, Maradona. Yo prefiero la invención colectiva. Por ahí el tipo que recorre 70 metros con la pelota y después gambetea al arquero, agujerea la red y se cae adentro del foso. Y yo no sé si me emociona tanto como el que abriendo sus piernas la deja pasar y aparece un tipo solo, ¿no? La economía de movimientos es para mí una felicidad. Quiero decir que también me gusta el juego de Riquelme fuera de la cancha. Por ejemplo, me gusta que no sea amigo de los periodistas. Yo podría decir que sus amigos son también los míos y sus enemigos son también los que yo elegiría para mí. Y a su juego yo lo siento como un discurso, como un diálogo en el que participan varios personajes que se ayudan, se complementan unos a otros y que deben calcular al milímetro el momento de su intervención para que el efecto artístico sea perfecto. Riquelme entonces, como un poeta, como un director teatral, juega calculando, pensando su juego y el de todos. Esta inteligencia abarcadora es lo que más me gusta del fútbol. Es inevitable relacionar a Riquelme con el juego y el lenguaje. Si yo tengo que definir, a Riquelme digo que hablaba con la pelota. Y no es casual que cuando uno busca escenas de Riquelme, se encuentra con aquellas que son inolvidables y que siempre transmiten algo. El topollillo es un gesto que dice mucho de Riquelme y dice mucho del juego de Riquelme. Como también dice mucho del juego de Riquelme el caño a Yepes, y cómo explicó después ese caño y lo que significó para él, lo poco productivo que fue.
Riquelme hablaba con la pelota y, como siempre que se habla, es una forma de opinar también, no necesariamente se tiene que estar siempre de acuerdo. De todos los gestos de Riquelme, yo me quedaba con la cara de felicidad después que hacía uno de esos goles cruzando la pelota, pegándole al segundo palo, y se iba corriendo por detrás del arco saludando con las dos manitos levantadas y una media sonrisa en la cara. Ese para mí es el Riquelme futbolista, personaje que transmitía un montón de cosas. Pararse de frente a Riquelme como periodista provocaba la misma sensación que uno imagina tenía un defensor ante sus movimientos. Riquelme podía parecer algo lento, no lo era. Y cuando era entrevistado, también parecía por momentos demostrar esa lentitud y después tenía una velocidad abismal. Tengo un recuerdo que me deja tan mal parado como quedó el pobre colombiano Yepes. Un día, en un ardoroso debate, en una entrevista en televisión, en vivo, en el programa 90 Minutos de Fútbol, él decía una cosa, yo le decía otra, y era como él tenía la pelota y yo trataba de quitársela. Y en un momento, en el fragor de la batalla y del debate, le dije Ramón, y fue el caño. Me dijo, Ramón es Díaz. Listo, me quedé afuera de la cancha. En el año 99, yo estaba haciendo una obra de teatro que se llamaba Porteños, y en un tramo de la obra, mi personaje tenía que emocionarse hasta las lágrimas, y tenía que hacer un largo monólogo, donde tenía que decirle a sus compañeros que el bar, un bar centenario de Buenos Aires, no tenía que ser vendido. Y yo, en esa obra, utilizaba, para llorar en medio de la función, la imagen de Román. Porque recuerdo que en esos años tenía ofertas una y otra vez Román para irse a jugar afuera y no se iba. Y él decía que era feliz jugando en Boca. Y a mí me emocionaba, me conmovía que en un mundo tan mercantilizado alguien pudiera mantener el placer de jugar en el cuadro del que es hincha. Después se terminó yendo, unos años después, pero volvió rápidamente a Boca. Que un tipo haga eso, se mantenga tantos años en un lugar y no se deje conmover ni seducir por las mieles de ese aparente éxito que es el irse a otros países y ganar más dinero, a mí me conmovía. Yo lloraba todas las noches pensando en eso, en el mundo tratando de convencer a un pibito de que se venda y él no vendiéndose. Yo creo que Román es el símbolo de la inteligencia en el fútbol. Es para mí el jugador más inteligente que yo he visto jugar en mi vida. Así como Maradona es el emblema del fútbol en la Argentina, el jugador más increíble que uno ha visto y realizar las cosas más increíbles con su destreza, con su talento, con su capacidad física para interpretar al adversario y poder eliminarlo. Lo de Román, yo creo que es la capacidad de un hombre para entender el juego en equipo. Desde que se fue Román, no hay otro jugador que entienda el juego, que entienda al compañero, que entienda lo que el compañero puede estar pensando. Eso no se enseña, además. Es muy difícil de enseñar. Eso creo que viene desde la cuna, ¿no? Román, yo estaba en Croacia el día que debutó Román y mi hermano me mandó un fax diciéndome: debutó un jugador en Boca y es una genialidad. Y hace unos días volví a ver ese primer partido y me conmovió, ¿no? Ver lo que un chico a esa edad podía hacer y cómo en el primer partido que Román jugaba en Boca terminó ovacionándolo toda la cancha.
Los vitalicios de Boca juran que el mejor jugador de la historia boquense fue Ángel Clemente Rojas. Y Rojitas, en un gesto de humildad, hace unos años pasó la posta y dijo que el mejor jugador de la historia de Boca es Juan Román Riquelme. Y sin entrar en ese terreno, si a Román se lo puede definir con una sola palabra, es ilusión. Porque verlo jugar nos daba la ilusión de que en los próximos 3 segundos la lógica podía desaparecer y la ilusión de que lo íbamos a ver en un momento fuera de lo común. Además de la ilusión, Riquelme es como el triunfo de la lentitud también, porque la lentitud, en el mejor de los sentidos, en un mundo donde todo es tan veloz y descartable, él logra como imprimir un recuerdo en la historia de Boca y mostrarnos con lentitud la belleza. Nos mostraba como en cámara lenta la belleza del proceso. Y particularmente mi historia con Riquelme es como una historia de primeras veces, porque la primera vez que mi papá se animó a llevarme a la Popular de Boca fue en el 10 de noviembre de 1996, y ese día Boca ya no jugaba por nada, se podía ir a la Popular sin peligro, y esa nena que era yo vio ese Boca Unión en la Bombonera, dirigía Carlos Bilardo, Boca jugaba con esa camiseta azul y amarilla y esas líneas blancas que habían enojado a Maradona, y apareció Riquelme como el debutante, el pibe que venía de Argentinos Juniors y que comprado en un paquete y que pintaba bien, pero nadie imaginaba que con 2 o 3 pases ya empezaron a corear su nombre. Boca tenía un falso Dream Team y en esa desilusión que provocó esto, aparecía este chico atrevido y jugando así. Me acuerdo de que coreamos su nombre y también me acuerdo de haber guardado esa entrada como un tesoro, pero no por como decir ese día debutó Riquelme, sino era la historia de mi primera vez en la Popular. Nunca hubiera imaginado que después de eso un coleccionista hubiera querido comprarme esa entrada que todavía guardo y que cada vez que la miro me hace acordar no solo a mi papá, sino a mi primera vez en la Popular y al privilegio de haber visto por primera vez a Juan Román Riquelme con la camiseta de Boca. A veces me imagino que le cuento a un nieto, que todavía no tengo, que hubo una época en que yo iba a la cancha a ver un tipo que jugaba al fútbol como ya nadie juega. ¿Por qué, Abu? Me pregunta este nieto inexistente. ¿Qué era lo que hacía? No sé, ¿cómo decirte? No se movía mucho, más bien pensaba. El tipo pensaba y la pelota hacía lo que él pensaba. Él veía un hueco que nadie había visto y el hueco de pronto aparecía. Él imaginaba que un compañero iba a correr hacia tal lado y el compañero iba y lo hacía. Y además el tipo no jugaba para mostrar cómo jugaba, como estos pibes de ahora. Para él jugar era hacer jugar a los demás. Y sobre todo para él jugar era jugar, nunca un esfuerzo. Para él jugar era un lujo y un placer, y se le notaba. Pero no sé cómo decirte, Tony. Juan Román Riquelme jugaba como no juega nadie. Como ya no se juega.
La primera vez que lo vi a Román en persona fue en el año 2000, antes de que se fuera a España. Y me acuerdo lo bravo que fue hacer esa nota. Yo sé que lo hizo de onda, pero era muy difícil hablar con él, muy difícil sacarle palabras, era una persona muy introvertida, muy tímido. Y cuando me lo termino de reencontrar, que fue ya de vuelta en Argentina, que él me honra invitándome a participar de la ceremonia de la estatua que le abren en la Bombonera, redescubro a un tipo que empieza a manejar los tiempos de la palabra y de la entrevista como él manejaba el fútbol en la cancha. Se pasó todo este tiempo adueñándose de la escena y él decide cuándo la pelota le cae a Angelici, cuándo le cae al Mellizo, cuándo se la banca a él. Pero lo que más me acerca a este tipo, que tengo la fortuna de conocerlo en persona y celebro poder tener alguna charla personal con él fuera del laburo, me da mucho orgullo que así sea, porque es fascinante escucharlo hablar de deporte y de fútbol a Román. Me acuerdo creo que fue el último gol que hizo a River, que fue el clásico de Funes Mori, del gol de Funes Mori. Mi hija es fanática de Boca, mi hija mayor, Catalina. Terminado el partido, pues estuvimos viendo el partido en la cancha. Le digo, Boca perdió 2-1, vos debes estar triste, ¿no? Sí, además te quejás porque fue córner, no fue córner, la jugada previa, sí fue offside el primer gol, la jugada de Teo. Pero cuando pase el tiempo, el recuerdo que te va a quedar es el del gol de Román. De haber visto en la cancha y con una perspectiva única una obra absolutamente maestra, probablemente una de las últimas obras maestras de él, y contra River, y eso, es ese momento en el que se detiene todo. No puedes meter en contexto ese gol, no puedes decir ese gol fue parte de un 1-2 en la Bombonera, de la última derrota de Boca contra River en la Bombonera, no la podés poner en ese lugar. Fue tal la magnitud de lo que hizo Román que tenés que decir, mirá lo que hizo este tipo justamente contra River, en el último clásico en el que hizo goles en su carrera. Solo él es capaz de ese tipo de cosas, de ridiculizar a un arquero. Hoy los corners, los tiros libres, no son jugadas de gol en el fútbol argentino y muchas veces en el fútbol mundial, salvo que haya un Riquelme pateando. No es para cualquiera ver jugar a Román y entenderlo. No es para cualquiera. Hoy los hinchas estamos muy acostumbrados a ir a la cancha y nuestra única variable es que nuestro equipo gane o pierda. Perdimos el gusto los argentinos, mayormente por varios factores, de ir a la cancha a ver a un jugador o a una cosa que pueda pasar o sentarnos a ver quién nos va a deslumbrar. Por lo general eso ya no pasa en un fútbol que está lleno de hinchas que solo esperan que su equipo gane porque otra ilusión no les cabe. Tener a Román es un diferencial único. Riquelme representa una forma de ver, entender y sobre todo sentir el fútbol basada en la inteligencia. Riquelme, cada decisión que tomaba dentro de la cancha, aún con una ejecución incorrecta, eso no importa, tenía sentido. Riquelme siempre supo cuándo, dónde, por qué y para qué. Era tan rápido mentalmente que algunos decían que era lento. No, Riquelme no era lento, ni siquiera en el traslado de la pelota. Obviamente hay jugadores que conducen el balón más rápido que él, pero eso no significa que él sea lento. Lo que pasa es que Riquelme veía la jugada 2 segundos antes. Y además todo con un sentido de la estética, que no es importante en el fútbol en cuanto a resultado, pero sí en la noción de espectáculo que tiene este juego. Émotion. Fascination.
coincido con quienes creen que el lugar de Riquelme en la historia del fútbol está dentro de aquellos jugadores extraordinarios que vienen inmediatamente después de Maradona, Pelé, Messi, Cruyff, Di Stéfano, para quienes lo vieron jugar. Creo que es Menotti quien hace esa diferenciación entre los que son fuera de serie y el cuerpo de jugadores extraordinarios. Y después vendrán los muy buenos, los buenos y los mediocres. Y hay algo en particular de Riquelme en la historia del fútbol argentino, no ya en el fútbol mundial solamente, y es de qué modo contribuyó, y además desde un lugar como la camiseta 10 de Boca, que es uno de los equipos más importantes del orbe, a desdramatizar el juego. Esto lo quiero resaltar especialmente, porque no es solo cómo jugaba, yo creo que era, mientras jugó, el tipo más veloz del fútbol argentino. Alguno me dirá mentalmente, sí, claro, el más veloz, el que interpretaba y el que leía los partidos. Pero además fue el tipo que desde la camiseta de Boca desdramatizó y habló del buen juego y de la incluso admiración que le generaban algunos jugadores de River, como Aimar, por caso. Como jugador, Riquelme fue el último gran desdramatizador del fútbol argentino. El tipo que entendió que esto es primero y al fin y al cabo nada más que un juego. Cuando Boca jugó la final del Intercontinental contra el Real Madrid, bueno, era en Japón obviamente, entonces el partido arrancaba muy temprano en la mañana de Buenos Aires. Me provocaba mucho fastidio que el Boca de Bianchi jugara la final, así que decidí no ver el partido. Me desperté solo, prendo el televisor, veo que está ganando Boca 2-0, cosa que me produjo mal humor, pero que la agarra Román en la raya y que tiene a la superestrella del Real Madrid tratando de sacarle la pelota y no pudiendo. Y en ese momento, el hecho de que yo fuera hincha de River se diluyó y me enamoré de Riquelme. Y a partir de ese momento, en el año 2000, hasta su retiro, le seguí la campaña como si fuera un jugador de River. Lo admiré de una manera incomparable y todo nació esa mañana en que Boca se consagraba campeón intercontinental. Es muy difícil encontrar en el fútbol liderazgos, digamos, que lo que hagan sea torcer a un equipo para que encuentre, digamos, un propósito, para que encuentre esto, una identidad. Lo más difícil en el fútbol es tener identidad, y la identidad está ligada a las personalidades. Uno ve a lo largo de la vida de Riquelme diferentes momentos. Obviamente, cuando empezó en su juventud desplegando toda su habilidad que no pierde a lo largo de toda su carrera, pero ya de más grande, me parece su mejor época, poniendo en juego, además de su capacidad individual, lo que es esa prestancia de un líder, que en el fútbol es el 51% del éxito de un equipo. Y me parece que en ese sentido trasciende lo que es un habilidoso para convertirse en un líder, ¿no? Me parece que en ese sentido, dentro del fútbol, hay jugadores que juegan bien a la pelota, hay jugadores que pasan por su carrera de modo intrascendente, y hay jugadores que se convierten en líderes y que en eso son indiscutibles, digo, seas de River, de Boca, de Estudiante, de Gimnasia. Me parece que hay la estrella de Riquelme excede toda afiliación así partidaria futbolística y se enmarca más en un típico liderazgo, con lo que eso genera alianzas, conflictos,
un líder no es un tipo fácil, no puede ser un tipo fácil porque asume una responsabilidad diferente, que es la de no es ser uno más del grupo, sino poner, digamos, toda su carrera al servicio de este propósito, ¿no? Que es que el equipo se encuentre a sí mismo y logre sus resultados. Precisión. Uno admira a Maradona o a Messi o a cualquier otro gran jugador por su destreza, por su inventiva, por su creatividad, por su capacidad para hacer que sus equipos ganen, en fin, porque juegan mejor que los demás. Riquelme tenía todas esas características, era un jugador que le pegaba exquisitamente la pelota, que era muy difícil sacársela, que metía pases donde nadie veía que había un pase, que tenía una gran capacidad de liderazgo, tenía todo lo que tienen los grandes jugadores, y tenía algo más. Riquelme jugaba como si dijera, al fútbol se juega así, era como una especie de pedagogía futbolística. No es que los demás no supieran jugar, pero cuando alguien juega bien al fútbol, hace algo parecido a lo que hace Riquelme. Se me ocurre que pasa algo parecido con Federer en el tenis. Una vez jugar a Federer y dice, al tenis se juega así. Bueno, Riquelme era eso, una demostración de cómo jugar al fútbol. Y esto iba acompañado con una característica personal de él, que era el respeto. Riquelme respetaba el juego como nadie, pero además, tanto respetaba a los demás como hacía que los demás lo respetaran. Nunca permitía que nadie le faltara respeto, ni los periodistas, ni los dirigentes, ni los técnicos, ni los hinchas, ni los otros jugadores. Ese respeto, esa característica de Riquelme, esa manera de jugar, diciendo que así se jugaba, es lo que hacía que mucha gente, como yo, por ejemplo, hincha de River, no me pudiera resistir a Riquelme. Los que admiramos a Riquelme, lo admiramos porque era distinto, de una manera distinta de ser distinto. Era el jugador que enseñaba cómo jugar al fútbol. Riquelme me parece que es uno de los últimos jugadores que han sido capaces de generar admiración, admiración por la belleza de lo que hacen, sea uno del club que sea. Me parece que vivimos en una época muy sectaria en relación al fútbol, en esto de que a cada uno parecen gustarle solo los jugadores propios. Y Riquelme creo que ha trascendido eso absolutamente. Mira, como yo soy hincha Independiente, no tengo tan presentes, naturalmente, los goles de Riquelme, salvo los padecidos, pero uno de sus últimos goles en un superclásico, recuerdo que es un 1-1, es un gol para el empate, River estaba ganando en la Bombonera y Boca tiene un tiro libre bastante cerca del área. A mí lo que me sorprende no es que Riquelme tome la pelota, la ponga en un ángulo y convierta el empate, sino la certeza generalizada que Riquelme era capaz de generar de que eso iba a suceder. Cuando se cobra la falta y Riquelme toma la pelota y la va acomodando y se pone la barrera en su sitio, creo que casi todos sabíamos que eso terminaba en el empate de Boca. Me gustan esos tipos capaces de construir en algo tan azaroso y aparentemente impredecible como es el fútbol, los que son capaces de construir certezas a partir de la calidad de juego y la calidad de pegada, en este caso, de tipos como Riquelme. No hay techo, salvo Maradona, para considerar lo que Riquelme ha significado en el fútbol, pensándolo desde Boca. Un jugador artístico, un jugador de enorme gravitación dentro de la cancha, de los muy pocos que hizo que los partidos se jugaran de acuerdo a cómo él los concebía, a su ritmo, con la impronta de la belleza, si era posible, pero también de la lucha cuando era necesario, un impulsor formidable de lo que llamamos el ataque desde la pelota lejana del arco contrario.
porque todo lo que hizo Riquelme siempre tuvo como objetivo llegar hacia las últimas líneas del rival. En el mano a mano, genio absoluto, estamos dando por descontado que todo lo que viene a blindar la personalidad de Riquelme es que se ha sido un genio del fútbol. Pero dentro de esa genialidad había algunos otros elementos, los tácticos, la concepción, el coraje intelectual, la pegada gravitante en los momentos más decisivos de los partidos, el manejo de la tribuna, el manejo de los rivales, el manejo de los árbitros. Me está costando, mientras pienso, hallar una figura de tanta implicancia con todo lo que ocurría en el juego. Me parece que ya desde el vestuario. Que ya desde el vestuario salir a la cancha con Riquelme implicaba un plus. A tal extremo que debe haber habido jugadores que no lo querían, pero no les era deseable jugar sin Riquelme. Por lo tanto, me parece que estamos hablando de un pedazo maravilloso de la historia del fútbol argentino.
Riquelme creo que fue un muy buen jugador de fútbol, especialmente en sus primeros tiempos. Tuvo un muy buen papel en los equipos de Pekerman, en los juveniles, donde estaba con Aymar, la generación de Sorín, etcétera, y realmente después encontró un conjunto muy estructurado, muy fuerte, el de Bianchi con los colombianos, con Palermo y con Barros Schelotto, con Delgado, en donde sin duda su rol de distribuidor de juego y de director de orquesta en cierta medida, con los títulos que lograron, hizo muy fuerte su figura. El tema de Riquelme es que los últimos 6 o 7 años vivió del pasado. Entonces ya su función ya no era en la cancha de fútbol, sino en los vestuarios, con los medios de comunicación. Considero que Riquelme es quizás el jugador más inteligente que yo vi en el fútbol argentino, el más sagaz, el más astuto, con un excelente manejo que tiene con los medios de comunicación, con el periodismo, en un medio absolutamente caníbal. Se supo defender y supo jugar. Ahora, eso sí, el Riquelme de los últimos años era un Riquelme protagónico en lo mediático y en un Boca que estaba en absoluta crisis, prácticamente con 2 vestuarios, con internas políticas, en donde ya su figura se prolongó mucho más allá del talento que tenía en sus pies. Fascinación. Riquelme es mi 10 de Boca. Es el 10 de la era Bianchi, de finales de los 90, de esos 40 partidos en los que nunca perdíamos. Es el 10 al que más partidos vi jugar en vivo, cerca del Alambrado, cuando iba de local o de visitante a la Popular. Y además es el 10 de la única formación de Boca que me sé de memoria. Córdoba, Ibarra, Bermúdez, Samuel, Arruabarrena, Chicho Serna, Caña, Basualdo, Román, Martín y el Mellizo. Román es el 10 que durante mucho, pero mucho tiempo, me hizo creer que un tiro libre era un gol al portador. Además fue un jugador generoso, que jugaba para el equipo, que se cansó de dar pases de gol. De hecho, un dato que tal vez pocos conozcan es que fue el máximo asistidor del fútbol mundial hasta que lo superó Özil, cuando Román ya estaba retirado. Un dato más, el jugador al que más pases de gol le dio Riquelme fue mi ídolo, Martín Palermo. Y cuando Riquelme asistió a Palermo, Boca nunca perdió. Uno de esos pases que recuerdo especialmente es el gol número 219 de Martín en Boca, que era el que necesitaba para pasar el récord de Roberto Cherro y convertirse en el máximo goleador del club. Pero es un gol que, más que hablar de Palermo, habla de Román. Boca ataca en el área, él se la lleva, engancha, tira varias paredes y cuando está solo frente al arco, le da un pase corto a Palermo que termina convirtiendo con el arco vacío. Era un gol claramente de Román, pero decidió no hacerlo. Y mientras Martín festejaba, él se fue a arengar a la hinchada para que gritara más fuerte. De hecho, en la conferencia de prensa después del partido dijo: "Toda mi vida dije que soy más feliz cuando doy un pase gol que cuando meto un gol mío". Riquelme feliz. A un tipo con 10 hermanos, que viene de una villa de Don Torcuato, al que su viejo siempre le decía que jugaba mal, lo acusaban de ser amargo, de no reírse. Era un tema, la prensa se preguntaba si Riquelme estaba feliz, incluso hizo una publicidad burlándose de eso. También decían que era lento, que por eso le fue mal en Europa, pero hay una velocidad física y una velocidad mental, una velocidad de anticipación, y esa era la velocidad de Román. Riquelme era un jugador distinto de los que veía antes la jugada, un jugador inteligente, de esos que manejan los tiempos. Además, tenía una capacidad única para pararse en la cancha y autocobrarse las faltas. Eso siempre me encantó. Le hacían un foul y en vez de tirarse al piso, exagerar o putear, dejaba de jugar y levantaba las manos con ese gesto que le vimos hacer 1000 veces como diciendo: "Así no se puede jugar al fútbol". Quizás por eso hay quienes lo llaman el último 10. Y yo no sé si tendrá muchos sucesores, pero lo que sí sé es que es mi
último 10. Y que Boca le va a deber siempre ese partido de despedida que se merecía. Gracias, Román. Le he visto hacer cosas monstruosas, el taco, que el tiro libre, que esto y lo otro. Yo me acuerdo, no de una jugada, me acuerdo de un partido. Porque fue el único partido que vi en vivo de la Copa Libertadores por una serie de accidentes, tales como que tenía un gran amigo periodista mexicano que cubría el Toluca. Entonces se vino a cubrir el Toluca y me invitó a ver el partido del Toluca contra el Boca en la cancha de Vélez, en la cabina de transmisión, ¿no? O sea, estuve al lado de los mexicanos mientras llegaban y se ponían todos contentos y todos optimistas con que podían hacer un buen papel. Y terminamos todos viendo deslumbrados cómo jugaba ese tipo. Me acuerdo de ese partido y no me acuerdo ninguna instancia, no podría decir siquiera, creo que salió 2-0. Pero lo que yo recuerdo de ese partido es el concierto que armó ese tipo. El concierto de Riquelme, o sea, Riquelme ganaba solo ese partido. Me acuerdo de eso. Y para mí, la magnitud de un jugador se mide cuando un jugador solo puede ganar un partido, digamos, ¿no? Y esos son muy pocos los que he visto hacer. Veo fútbol desde 1968, entonces he visto partidos ganados solos por solamente grandes estrellas: Ronaldinho, Messi, Maradona, Pelé, Cruyff, Platini y Riquelme. Y bueno, eso es lo que más me acuerdo de él. Yo estuve en la final de Tokio en el 2000 contra el Real Madrid. Y en ese momento Román tenía 22 años y fue la gran figura de ese partido, jugando nada menos que contra Real Madrid, que causó asombro. Bueno, por eso después se lo compraron. Ahí Palermo hizo los dos goles, uno de ellos con un pase de él de 30 metros que lo dejó solo frente al arco. Y escribí una nota justamente a partir de esa actuación, explicándole al mundo futbolero, a los que no lo conocían, a los españoles, a los japoneses que estuvieron en ese partido en Tokio, de qué se trataba ese muchacho de 22 años que tenía un mapa de la cancha en la cabeza a esa edad y, claro, además en aquel tiempo con la habilidad que tenía, ¿no? Que no le podían sacar la pelota y que además manejaba los hilos del equipo. Creo que las anécdotas que se me florecen con esto, y yo grabé una publicidad con él, una publicidad en la que la gente de la publicidad, porque él se le hizo la imagen del tipo hosco y peleador en el vestuario, camarillero, la gente que hizo la publicidad, las chicas que estaban ahí en la producción, me dijeron, ¿por qué razón este muchacho tiene tan mala prensa? Ese fue el tipo más cordial de todos los que vinieron aquí. Saludó hasta el último de los técnicos, hasta el último de los ayudantes, y fue el mejor de todos. Y ahí habían pasado muchos deportistas de gran renombre. Entonces, en definitiva, es así. La cuestión es, uno es amo y señor de sus condiciones y de sus cuestiones. Toda su habilidad para jugar y para entender el juego también la despliega a la hora de declarar, porque es el tipo que mejor declara de todos los jugadores del fútbol. Lo que yo le veo a Riquelme más que a Bochini es que Riquelme lo sabe explicar el juego, lo sabe leer. No, el Bocha es más de sacamos un defensor y ponemos un delantero para ser más ofensivos. La lectura de Riquelme es más integral. Es un tipo que conoce tanto el juego que
que todo lo que hace, lo hace por algo. Acá no estamos hablando de porque no estamos hablando de errar o no un pase. Seguramente ha errado pases, ha errado cientos de pases. Pero cada pelota que va tiene un sentido, es por algo. Por algo eligió ese compañero y no otro. Un ex compañero de Iniesta me dijo el otro día que él lo veía de atrás a Iniesta jugar. Y que a veces Iniesta le daba la pelota a un compañero que nadie había visto, salvo Iniesta. Bueno, con Román pasa lo mismo. Román lleva la pelota. Y tal vez Román pase la pelota a un compañero que uno no sabía ni que estaba ahí. Que lo vio él solo. Uno me dirá, bueno, el mejor jugador del mundo es Messi. Sí, pero la cabeza superior la tiene Iniesta. O la tenía Xavi. Lo que tiene Leo, con los años ha adquirido una mayor sabiduría, pero lo que tiene Leo básicamente es la habilidad de los pies. La cabeza de Román yo creo que podría ser comparable a la de Xavi o Iniesta, tranquilamente. La forma de pensar el juego impresiona. Después, claro, tiene pegada, tiene pase-gol, pero básicamente todo lo que Román hace, toda su a partir de órdenes del cerebro que solamente Román tiene. ¿Cómo puede un tipo haber inventado la lamparita? ¿Cómo puede un tipo haber inventado haber descubierto, no sé, un planeta? Bueno, ese talento natural, por eso le pasa a uno y no a otros, ese talento lo tiene Román. Román y unos pocos más. Ya nombré, yo podría ponerlo en la cofradía de los tipos que leen el juego como ninguno. Xavi, Iniesta, Bochini, Román. Después hay jugadores que pudieran ser mejores. Incluso Diego yo creo que es el mejor de todos. Pero creo que estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de entender el juego. Y yo creo que como estos cuatro que yo te nombré, por lo menos de lo que vi, Román está a la altura de ellos. La lectura del juego, es un sabio. Podría definirlo como un sabio, como un jugador sabio. Uno dirá, qué grande, un fenómeno, no, es un sabio. Viste que las cámaras de calor que van encontrando a los cuerpos, bueno, así hace Román, tiene como una cámara de calor incorporada en donde va pescando a los compañeros y además tiene en el mismo momento la capacidad de discernir quién está mejor y quién no.
Quiero decir
no necesariamente se tiene que estar siempre de acuerdo. Y a mí me emocionaba, me conmovía que en un mundo tan mercantilizado alguien pudiera mantener el placer de jugar en el cuadro del que es hincha. Después se terminó yendo, unos años después, pero volvió rápidamente a Boca. Que un tipo haga eso... Riquelme entonces, como un poeta, como un director teatral, juega calculando, pensando. Pensando su juego y el de todos. Inteligencia abarcadora es lo que más me gusta del fútbol. Se vino a cubrir el Toluca y me invitó a ver el partido del Toluca contra el Boca en la cancha de Vélez, en la cabina de transmisión, ¿no? O sea, estuve al lado de los mexicanos mientras llegaban y se ponían todos contentos y todos optimistas con que podían hacer un buen papel y terminamos todos viendo deslumbrados cómo jugaba ese tipo. Me acuerdo de ese partido y no me acuerdo ninguna instancia, no podría decir siquiera. Dentro del fútbol hay jugadores que juegan bien a la pelota, hay jugadores que pasan por su carrera de modo intrascendente y hay jugadores que se convierten en líderes y que en eso son indiscutibles, digo, seas de River, de Boca, de Estudiantes. A veces me imagino que le cuento a un nieto, que todavía no tengo, que una época en que yo iba a la cancha a ver un tipo que jugaba al fútbol como ya nadie juega.